Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de este canal en el que enseñamos los ritmos de batería de la manera más fácil posible. Y hoy voy a enseñar un ritmo que me han estado pidiendo mucho por ahí en mis redes sociales. Así que si no me sigues en TikTok, en Instagram, en Facebook, te los dejo aquí en la descripción. Y te lo recomiendo porque si tienes alguna duda, yo siempre estoy bien pendiente y te voy a contestar. Muy bien, así que sin más, el día de hoy te voy a enseñar el ritmo de corrido, pero el de 6x8. Ok. Este ritmo es muy popular en ritmos de canciones, por ejemplo, El Águila Blanca, Jódese a las alas. Si preguntan, yo contesto, ustedes son mis empleados. Si hay algo, no se asusten, estamos apalabrados. Sin embargo, lo podemos escuchar en muchísimos artistas que hoy en día utilizan este ritmo tanto para canciones clásicas como canciones modernas. También se me viene a la mente, por ejemplo, Los Lujos del R de Enigma Norteño. En fin, ustedes van a saber para qué ritmo se les puede adecuar. Y como siempre les digo, ustedes siempre pueden mejorar. Bueno, sin más, vamos a la demostración. Este ritmo se vale de dos movimientos muy importantes y yo se los voy a enseñar de la manera más fácil. El primero es un rudimento que va de este modo. Yo estoy acostumbrado a tocar como la mano más débil con la mano izquierda, sin embargo ustedes si se hallan nada más tienen que invertir este orden. Entonces es así. Muy bien, y la clave es ir subiendo la velocidad para que agarre saborcito. Muy bien, es el primer movimiento y el segundo simplemente sería este. Bombo con hi-hat, tarola. Juntamos y quedaría de este modo. Aquí la clave es ir subiendo el ritmo de acuerdo a la canción que ustedes necesiten sacar y además ustedes van forjando su estilo. Una variante de este ritmo sería, en vez de tocar el hi-hat con la mano derecha o la mano con la que toca el hi-hat, sería cerrando los pies, ambos pies, al mismo tiempo. Siempre tienen que ir marcando el tiempo, ya que es un tiempo de 6x8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien amigos, yo creo que por ahora es suficiente, se llevan mucha tarea. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, dejar su like, obviamente también dejar sus comentarios, siempre estoy muy pendiente de lo que ustedes me piden. Si les gustaría ver la parte 2 de este video, en el cual voy a enseñar como los remates y los arreglos y los feels que pueden hacer para entrar en diferentes tiempos, déjenmelo también en sus comentarios. No olviden dejar su suscripción y su pulgar arriba.
Les recuerdo que la idea de estos videos surge gracias a que empecé a subir algunos videos en TikTok, así que si no me siguen por aquellas redes, les invito a que lo hagan, se lo dejo en la cajita de descripción. Y por mi parte es todo, la verdad les agradezco mucho el apoyo, vamos poco a poquito, vamos a alcanzar los 200 suscriptores en esta semana, si Dios quiere. Así que les encargo que si no están suscritos, pues le piquen al botón. Me despido de este video, soy su amigo Luis Villalobos, Wookie Records, y ya se la saben, ahí estamos en la siguiente próxima. Muchas gracias.